La jornada en la que millones de ciudadanos chinos comienzan a viajar de vuelta a casa con motivo del Año Nuevo Lunar comenzó así. Maletas por los suelos, colas interminables y rigurosos controles de seguridad. Durante este periodo de 40 días, que está considerada la mayor migración del planeta, millones de personas vuelven a sus hogares para celebrar con sus familias el Año Nuevo Chino, que este año cae el 25 de enero. Según datos oficiales, se prevén alrededor de 3.000 millones de viajes entre este viernes y el 18 de febrero, ya que en algunos casos se trata del único momento del año en que las familias se reencuentran al completo. En las estaciones de tren de Pekín ya se comenzaba a notar la masificación de viajeros, listos para retornar a sus hogares y celebrar la entrada del nuevo año lunar, que dará la bienvenida a un nuevo animal del horóscopo chino, en este caso, la rata.